Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth. Y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, bueno, pues vengo a traeros un mini haul de algunas cositas que he comprado en Primor y alguna prenda de ropa. Así que nada, si te interesa ver y cotillear un poco qué es lo que he comprado, quedaros a ver el vídeo dentro vídeo. Bien, pues ayer pasé por Primor y claro, siempre que una pasa por Primor, pues al final se pone a mirar cosas. Además estuve cerca de una hora metida allí mirando cosas. Iba buscando más que nada las paletitas de esta chica de Ternit, porque por la web de Primor no están, ni por la web de Maquillale tampoco. Así que digo, bueno, me voy a acercar a la tienda a ver si están, y tampoco. Le escribí a Primor y que nada, que tenía que esperar a que habían hecho un pedido, que tenían que reponerlo, y en Maquillale igual, que en unas semanas. Digo, vaya tela, la paleta, yo no sé cuándo la van a reponer, porque estoy deseando catarla y probarla, pero nada, así que tendré que esperar. Así que me estuve dando una vueltecita y cogí el corrector de Catrice, porque el mío ya se estaba gastando, y aunque estoy utilizando el de Make a Revolution, pero ya como comenté en el vídeo en el que hice la reseña del corrector de Make a Revolution, que os dejaré por aquí por si no lo habéis visto, yo la verdad es que el de Catrice no lo puedo dejar de usar, la verdad. Es este de aquí. Si no lo habéis probado, tenéis que probarlo, porque el corrector es maravilloso. Cuesta 3,99, súper barato. Es súper cubriente, dura un montón, no me saca pliegue ni creo que reseque. Porque a ver, a mí reseca no me va a hacer resecar nunca nada, porque tengo la piel demasiado grasa. Pero he escuchado en gente que tiene también la piel seca y que le va genial. Así que este es el tono 005, el Light Natural. El anterior que yo tenía era el 010, creo recordar. Este es un pelín más clarito. No es que sea más clarito, es que el otro que yo tenía era en tono rosa, más subtono rosado, y este es un poco más subtono más amarillo. Pero digo, como no estaba el tono que yo quería, pues digo, voy a usar este a ver qué tal. Así que nada, la verdad es que tenía que reponerlo sí o sí, porque no puedo vivir sin este corrector. Otra de las cositas que me cogí fue esta paleta de contorno de Wet n Wild. Esta se lo vi a una chica en un canal y bueno, ya la había visto desde hace muchísimo tiempo, pero en realidad yo una paleta de contorno no tenía, porque yo lo que tenía era la paleta esta de W7, la Casino, que viene bronceador, dos coloretes y un iluminador, pero ese bronceador es más satinado, no tenía, digamos, un bronceador o un contorno que fuera mate. Así que me cogí estos de Wet n Wild, los tengo que probar. Digamos que aquí por detrás viene como podrías hacerte el contorno, y la verdad es que creo que valía 5 euros o algo así. Y la verdad es que tiene buena pinta, es en tonos así mate, lo que es el bronceador y para contornearte un poco la parte de aquí, ponerte, iluminarte más la zona, y la verdad es que tiene buena pinta. Vamos a probarlo. Este es el tono dulce de leche y digo, me lo cogí para probarlo. Otra de las cositas que me cogí fue de W7, porque me fui flechada a la zona de W7 para ver las cositas que había, sobre todo si estaba la paleta nueva, la de Socialité, que tengo unas ganas increíbles de tenerla, pero que va, no estaba. Así que me cogí este iluminador. La verdad es que hablaba muy bien de él, lo había visto incluso en la web de Maquillalia, en el apartado de lo más vendido, y se había vendido un montón, así que vamos a probarlo. La verdad es que está súper, me encanta el packaging, es así, y la verdad es que tiene bastante buena pinta, porque el color es súper bonito. Es que me encanta, tiene
es así. No sé si se apreciará en cámara, pero es precioso el iluminador y la verdad es que trae su espejito también. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta, así que lo probaremos a ver qué tal. Otra de las cositas que me cogí fue el famoso labial de Pórpora Porpita de la marca Pindac. Es este de aquí y la verdad es que no había probado nunca, o sea, había probado labiales de Pindac, que ya lo he sacado aquí en mi canal. Pero este concretamente de Pórpora Porpita, pues no lo había probado. Este es en el tono 03, Pulsar. Y la verdad es que es súper bonito el tono, es así. Y la verdad es que me encanta, vamos, no quedaban tampoco muchos tonos, porque otro de los tonos que quedaban era más oscuro. Y había escuchado que estos labiales en tonos más oscuros, pues no iban tan bien. Entonces digo, como yo también me gusta mucho este tipo de tono, digo, pues prefiero cogerme este. Y la verdad es que lo tengo que probar para ver la duración y a ver qué tal. Y seguramente pues ya os comentaré en algún vídeo qué tal van. La verdad es que el packaging es súper bonito. Me encanta sobre todo la parte de aquí arriba. Me encanta, la verdad. Valía creo que 3,99 o algo así. La verdad es que es súper barato. Y digo, bueno, pues vamos a probarlo porque todo el mundo habla de este labial. A ver qué tal. Lo siguiente que me cogí fueron estas pestañas postizas. Es de la marca Essence. Y digo, pues vamos a probarla. Viene con su pegamento. Así que las probaremos. Vamos, las pestañas son súper naturales. No son nada tupidas. Seguramente queden muy, muy, muy ligeritas y muy naturales en los ojos, así que probaremos a ver qué tal funcionan estas pestañas. Me costaron 2,99, creo recordar, vamos, 3 euros, y así que las probaremos a ver qué tal funcionan. Y lo último que me cogí en Primor fue el champú en seco de Batiste. Hace bastante tiempo los usaba un montón y me los compraba cada vez que se me gastaba, los volvía a comprar, pero hubo un tiempo que los dejé. Así que lo vi y ponía 4,99, pero me costó 2,99, súper barato. Este es el champú en seco de que te da volumen. Y así que lo probaremos, vamos, lo probaré, no, que ya lo había probado yo, porque yo los que me compraban era de volumen y la verdad es que me iban genial. Así que ya os comentaré de todas maneras en algún vídeo, más en profundidad, su uso y qué tal van estos champús, porque la verdad es que a mí personalmente estos de esta marca me encantan. Y me compré también este bolso de aquí, que la verdad es que es súper bonito porque tengo ahora un bautizo y quiero ponerme un vestido que es así en blanco con unos zapatos en rosita que tengo, una sandalia, y quería meterle un bolso en rosa. No tenía un bolso así y la verdad es que es súper mono, me lo he comprado, vamos, una tienda esta de chino, me ha costado 13 euros el bolso y la verdad es que está súper bien, verás, es grandecito para meter lo que es el monedero y el móvil y poco más. Y la verdad es que es súper mono, tiene el detallito este aquí dorado. Y la verdad es que estaba súper bien. La verdad es que te lo puedes poner en plan así como carterita. Que lo mismo te lo puedes cortar en la cinta para colgártelo. Y la verdad es que a mí me ha encantado. La verdad, y además no solo sirve para ponértelo para una ocasión así especial de un bautizo, una boda, sino que esto es súper ponible para salir en plan a tomar algo ahora en veranito, como tiene colores así claritos, pues la verdad es que viene súper bien y sé que me lo voy a poner un montón. Y ya por último os voy a enseñar tres cositas de ropa de la tienda de Springfield, que fue un regalo y la verdad es que me encanta. Primero es esta camiseta que es de tiranta con unos lacitos aquí arriba, que es súper mona, o sea, me encanta, y además el tejido que tiene, súper fresquito, así con unas rayitas en dorada, rosita, negra y marrones. Es así de cuello de pico y la verdad es que queda monísimo puesto.
A mí me encanta. Además, yo lo combino. De hecho, me compré el conjunto entero. La camiseta me la compré con este pantalón. La tela es así de lino. Y es súper bonita. Ahora, eso sí, se arruga como un condenado. Pero la verdad es que me encanta. Es súper bonito. Además, para combinarlo con la camiseta, os pondré un clip para que veáis cómo queda. Es chulísimo. Os dejaré seguramente en la cajita de información los links para que podáis ver las prendas. Pero es chulísimo. A mí la verdad es que me encanta la combinación de la camiseta con este pantalón. Tiene aquí su lacito para amarrártelo por delante. Y la verdad es que está súper bien. Y lo siguiente es, y por último ya, es este vestido de aquí, que la verdad también es súper bonito. Es larguito, queda más o menos por debajo de la rodilla, y la verdad es que es súper bonito con sus tirantas aquí, y tiene también unos lacitos para amarrártelo por delante, con estos botoncitos de aquí. También queda súper mono, el color es súper bonito, queda súper fino puesto, una caída muy bonita, es súper fresquito el vestido y la verdad es que me encanta. Los botoncitos se pueden quitar y poner, que no son en plan de adorno, y te lo puedes poner en plan todo amarrado, a lo mejor abrirte unos botoncitos para que se te quede la falda un poquito más abierta, y la verdad es que me encanta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho las compritas. Ha sido, digamos, un haul súper rápido. Pero bueno, quería enseñaros más o menos pues las cositas nuevas que tenía. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós!